Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. Y mi hija tenía hincada a la niña. Ajá. Y me dijo que le estaba enseñando a rezar. Empezó a decirle que le presentaba a la niña. O sea, ya ni siquiera la nombraba por su nombre. ¿Te dio miedo? Yo tomo... Sí. Sí, Rocío, pues imagínate, está adorando al diablo. Yo pienso servirle a él porque él me apoya. Pero mira, si el diablo me está pidiendo que yo sacrifique algo, obviamente yo no voy a sacrificar a mi familia. Por eso es que yo estoy agradecida y por eso es que yo le soy fiel. Él es mi amigo, él es el todopoderoso. Y aquí todo el mundo le ha pedido algo. Que se hagan los inocentes es otra cosa. Cuando yo entro al cuarto, la encuentro desnuda, llena de sangre. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que mi nieta estaba ahí. Sí, que lo único que quería era buscar un contacto con él. ¿Qué recuerdas, de tu papá? Mi hija adora al diablo. ¿Estamos listos? Les pregunto, ¿para comenzar con la historia? ¡Sí! Comenzamos. Estoy muy preocupada porque mi hija Elizabeth adora al diablo. Mi madre no tiene por qué meterse en mi vida. Si adoro al diablo, es mi problema. Ella era una niña muy tranquila. No puedo permitir que siga con esa devoción. Es verdad que yo la llevé al mercado de Sonora, pero no para que se metiera en esas tonterías. Cecilia tiene sus propios cultos. ¡Que no se meta con los míos! Me da mucho miedo que realmente se comunique con el diablo y le haga daño a mi nieta. Cecilia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Rocío. Estoy preocupada, Rocío. Porque y aterrada, últimamente, supongo, ¿no? Sí. O sea, mi hija ha cambiado tanto que no la reconozco. Está tomando una actitud que no es y ella. Aparentemente todo se debe a una relación con su exmarido, porque ya se divorció, ¿no? Sí, está divorciada. Aunque acaban de regresar hace 5 días. Sí, pero él está regresando por la niña. Ella, la niña tiene 3 años de edad. Haciendo. Sí. Ok. Te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, y a Adriana Guerra, psicóloga. Fíjate. Una niña de 3 años de edad presenciando conductas totalmente inaceptables, fuera de lugar. Primero presenció violencia en su casa por parte de sus padres y ahora resulta que, víctima de la desesperación, la mamá está recurriendo a prácticas que están pues fuera de toda norma, sobre todo para la pequeñita, ¿no? Yo no sé qué tan posible sea que tu yerno, quien nos está pidiendo nuestra ayuda, Fernando, se quede con la custodia de esa nena. Aguas aquí porque, Mario, sabemos que pues lo que debemos de hacer como padres es salvaguardar la integridad de los pequeños. O sea, no andar invitando a que anden... que no anden viendo y ni mucho menos imitando conductas que están fuera de lugar, ¿no? Totalmente anormales. Ahorita vamos a entrar en materia, pero podría Fernando quizá ganar esa custodia de la niña, porque se la dieron a Elizabeth. La tiene mi hija. Sí, recordemos que cuando alguien quiere pelear una custodia debe tener una razón suficiente para hacerlo. En este caso, cuando hay este tipo de violencias en casa, se tienen que denunciar. No simplemente puedo querer tener la razón. Claro. Debo denunciar este tipo de actos, y más si son contrarios a nuestras leyes, para que en el futuro, cuando yo quiera ir por la custodia y guarda de un menor de edad, tenga armas suficientes para demostrar al juez que está en riesgo su vida y su integridad. Claro, además se dice que Elizabeth maltrata a la nena. ¿Qué hay de cierto? ¿Tú lo sabes? Más que nada le está empezando a inculcar su religión como ella le maneja. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo las encontré. ¿A en la niña también? En una ocasión entré en el cuarto y mi hija tenía hincada a la niña y me dijo que le estaba enseñando a rezar. Daniela, que es la amiga de Elizabeth, le dijo que a ella le había resultado hacerle un amarre de amoroso, no sé qué, para atraer o de nuevo reconciliarse con su marido. Entonces la llevó al mercado de Sonora, convencida de que pues iba a lograr lo mismo Elizabeth. Y Elizabeth dice que cuando entraron al mercado, ella volteó hacia un lugar y que lo que le llamó la atención fue pues una figura de barro del chamuco. No quiero decir ni su nombre, porque yo si no soy muy respetuosa de esos portales. Yo soy convencida de que no debes andar abriendo portales que simplemente no conoces, y hay que manejarnos con mucho respeto, ¿no? Pero que le llamó la atención la figura, la amiga se quedó sacada de onda, sin embargo la otra la compró y a raíz de ahí fue que supuestamente le puso un altar y empezó a hacer cosas, empieza a hacer invocaciones y cosas así, que digo,
pues ella como adulto supongo que puede hacer lo que se le pegue la gana, pero que lo haga con una niña pequeñita puede hasta causarle un shock, ¿no? Sí, completamente. Recordemos que una de las bases de estos rituales es precisamente el simbolismo. Los seres humanos vivimos a partir de símbolos y percepciones y así construimos nuestra realidad. Entonces, los rituales, que son parte de la vida de todos los seres humanos, tienen muchas formas. Ajá. Unos son religiosos, unos son con estas otras creencias y otros son de rutinas, ¿no? De la vida cotidiana. Sí. Ahora, la diferencia con estos rituales es que el simbolismo que tienen es para ayudarnos a generar otras cosas. Claro. Entonces, yo practico un ritual para tener otras actitudes y otros factores que soportan ese ritual. Uh-huh. El ponerle todo el peso al ritual es como magia, ¿no? Como pensar que mágicamente va a pasar algo. Sí. La realidad es que estos rituales funcionan porque yo hago algo, además de la creencia que yo deposite en lo que esté haciendo. Ahora, como adultos, tenemos un cerebro que nos permite distinguir la fantasía de la realidad, aunque hagamos rituales, pero los niños no. Exactamente. Entonces, el riesgo aquí es que un cerebro de una chiquita de 3 años es muy, muy inmaduro, ¿no? Si acaba de desarrollarse el cerebro después de los 20 y tantos, pues estamos hablando de un cerebrito que apenas está empezando a formarse. Uh-huh. Y esa capacidad de distinguir la realidad de la fantasía no existe. Claro. El riesgo está ahí, en que si un adulto podría perder esa línea, ¿no? Por las prácticas que hagamos o por muchos otros factores, un niño no lo tiene. Los adultos somos la estructura del cerebro de un niño, por decirlo así. Claro. Entonces, el riesgo que esto esté pasando con una menor es muy grave. Muy grave, sobre todo porque, bueno, si estamos hablando de que a sus cortos 3 años de edad la nena ha visto ya cosas demasiado impactantes para esa edad, o sea, los pleitos entre sus papás, la separación de sus papás, que es un duelo, que si bien como adultos no sabemos muchas veces procesar, pues mucho menos lo va a procesar el cerebro de un niño. Luego, de eso a la separación, que fue un año, que se divorciaron y demás, de pronto otra vez mis papás juntos, ¿no? Pero juntos peleándose todo el tiempo y obviamente es que ya no es su marido, el papá de la nena, que quien no regresó precisamente porque ame a Elizabeth, está ahí porque está muy preocupado por su hija. Yo le platiqué, yo se lo dije, ¿sabes qué? Mi hija está mal y necesito que me apoyes. Ajá. Oye, porque la niña no puede contigo, estar en ese ambiente. ¿Vivía contigo Fernanda? Fernando con mi hija. Ajá. Sí, estaban los dos viviendo. ¿Y la nena vivía contigo también, junto con tu hija? Sí, estaban viviendo ahí conmigo hasta que, entre tantas cosas que he visto que mi hija, llegó un momento de desesperación en el cual yo fui y le tiré todo. Toda su estatua, todo, tenía un ritual, ya había pintado su cuarto. Pero si vivía contigo, perdón por preguntártelo, pero lo tengo que hacer, ¿por qué tú permitiste que inclusive metiera este tipo de objetos a tu casa? No lo permití. ¿Sabes? Yo un fin de semana me fui a visitar a mi mamá. Ok. Entonces, mi mamá es de Puebla. Aprovechó. Entonces, a la hora que sí, yo me voy, yo confiada, todavía tranquila, dije, está mi hija cuidando de su hija. Entonces, yo me voy. O sea, ella se quedó con la nena mientras tú te fuiste a Puebla. Sí. O sea, que no me digas que llevó a la niña al mercado. No. Pero cuando yo me voy, yo la, normalmente cuando es eso, yo la tengo. Ah. Pero para este momento, cuando yo me voy en fin de semana, regreso, y mi hija ya me sacó de onda porque dije, bueno, ¿por qué está todo oscuro? Sí, pero espérame, cuando ella se fue al mercado con Daniela, ¿se llevó a la nena con ella a hacer las compras? No, en su momento no. ¿Con quién la dejó? Conmigo. Bueno, menos mal. ¿Por qué? Porque en este mercado se vende cualquier tipo de cosas. Lo mismo lo que encontramos en cualquier mercado, frutas, cosas regulares, como también animalitos y cosas así, que también puede ser un shock para una nena. ¿Me explico? O sea, no es un ambiente, digamos, idóneo ni sano para una menor de edad, ¿no, Adriana? Sí, nuevamente recordemos que el entorno tiene una influencia muy grande en nuestro desarrollo. Entonces, si volvemos al contexto de una chiquita, el ver tantos estímulos sin una explicación que ella ya tenga previamente, porque no es un ambiente familiar, es mucha confusión. Uh-huh. Y si todo esto va acompañado de estímulos en casa, pues violentos o agresivos o de este tipo de impacto, todo lo que estamos provocando es pues miedos, inseguridades, esta confusión por no poderse explicar las cosas, que lo que hacen es desatar más la fantasía, que a esa edad pues es la manera en la que nos explicamos el mundo. Claro. Pero que debería de tener una contención adulta. Uh-huh. Si no la está encontrando, bueno, pues es como sumarle otro riesgo más a la situación. Así es. Ahora, tú entonces, ¿cuánto tiempo pasó de que ella introdujo esos objetos a tu casa para que tú tiraras todo a la basura? Porque eso yo sé que le enojó muchísimo. Mira, fue prácticamente a menos de una semana. Yo llegué en una desesperación en la cual le tiré todo. Uh-huh.
porque ya dije, no, no puede tener esto en casa. ¿Pero cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Hizo algo que provocara que fue cuando yo ingreso al cuarto y lo veo pintado, veo lo que es el, ahora sí que su figura, la niña en cada... Empezó a decirle que le presentaba a la niña, o sea, ya ni siquiera la nombraba por su nombre, ya nada más es, mira, te presento a la niña está aquí. Entonces, al ver que yo, esto, ahora sí que tengo eso presente, al ver a mi nieta que está pasando eso, es donde yo tomé la decisión de quitarle todo. Dije, no puede continuar con eso porque está dañando a su hija, no nada más está dañando ella, está dañando a la niña, que como comentan, no tiene la edad como para asimilar eso. Entonces fue cuando yo tomo, sí, sí, Rocío, pues imagínate, está adorando al diablo. Uh-huh. O sea, no es normal. Yo desde pequeña le inculqué a que fuéramos católicos, a ir a misa, de antemano tiene bautizo, comunión, ya saca la confirmación, o sea, se casó por la iglesia, Rocío. Uh-huh. No es algo que dijéramos, yo se lo inculqué de que te vayas por otro lado, no. Yo siempre fue por decir, vamos a misa, vamos a estar bien, pero desde que se separó, empezó a tomar esas actitudes. ¿Sí? Oye, ¿cómo es que regresa Fernando con tu hija? Porque sé que, o sea, ¿cómo se enteró de todo esto? Yo le marqué Rocío. Ah. A la hora que yo tiro todo eso, para esto se enoja mi hija y enojada agarra a la niña y se va de la casa. Entonces yo sin saber qué hacer. ¿A dónde se fue? No sé, tengo entendido por lo que me comentaron a casa de su amiga Daniela. Una vez más. Ajá. Entonces para esto yo le hablo a Fernando. Pero Daniela ya regresó con su marido, ¿no? Sí, ella sí regresó. Por eso, o sea, es que la, mi hija la alojó. Considero que ella podía también hacerlo. Solo que mi hija se fue a adorar al diablo. Ok. Entonces, no, no, no es lo que yo esperaba. No es la niña que yo conozco. Ella siempre fue tranquila. ¿Qué le contaste tú a Fernando? ¿Qué le contaste al papá de tu nieta? Pues que mi hija está fuera de razón, que está tomando actitudes que no son de ella, que está adorando al diablo y cosa que no es correcto ni para ella ni para la niña, y que la niña está en peligro. ¿Y cómo reaccionó Fernando? Tengo entendido que ya fue a hablar con ella. Ajá. Pero fue a hablar con ella y se fue a vivir con ella de otra hecho, vez. Sí, fue a hablar con ella y que de tampoco ahí ya es se justo, fueron a vivir. Ni correcto, porque ahí es, existe otro riesgo. Le están mal informando a la nena la forma en cómo tienes que resolver las cosas. O sea, en lugar de decir, mira, cuando es que papi y mami se aman, están juntos, bla, 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 bien. Ahora ya están como que llevándose las cosas por otro lado. Déjame hacer una pausa comercial, regresamos para seguir platicando sobre esto y vamos a conocer a Elizabeth, tu hija, por supuesto. Sí, Rocío. Para saber, pues, si realmente está tan desesperada como para recurrir a cualquier cosa a cambio de recuperar al padre de su hija. Al volver. ¿Qué precio quieres pagar o estás dispuesta a pagar con tal de estar realizando prácticas que no sabes exactamente hacia dónde van? Él es mi amigo. Entonces, él si algo me da, yo le tengo que dar algo. ¿Y qué le quieres dar tú? ¿O qué le piensas dar tú? Yo pienso servirle a él porque él me apoya, porque él está conmigo. Solamente así, por eso es que yo soy agradecida y por eso es que yo le soy fiel. Él regresó porque, por la niña, no, claro, no porque te ame. No, claro que no. Pues el tema de hoy, mi hija adora al chamuco. Ese es el tema. Y bueno, vamos a hacer pasar a Elizabeth para saber cuán desesperada está y de dónde saca esta idea de empezar con prácticas pues, tan oscuras y desconocidas, además, para ella. Adelante, Elizabeth. Mi madre no tiene por qué meterse en mi vida. Si adoro al diablo o no, es mi problema. Cecilia tiene sus propios cultos. ¡Que no se meta con los míos! El diablo es mi amigo y mi guía. No voy a permitir que nadie me aleje de él. Te escuchas convencida, Elizabeth. Pues sin sí. embargo, yo te quiero preguntar, ¿qué precio quieres pagar o estás dispuesta a pagar con tal de estar realizando prácticas que no sabes exactamente hacia dónde van? Claro que sé, Rocío. ¿Ah, sí? Ningún precio quiero pagar porque sé lo que estoy haciendo y sé a dónde me dirijo. A ver, ¿te dijeron cuando tú compraste esa imagen o esa pieza, figura o como le quieras llamar, que ese ser
se cobra las cosas. ¿Te lo dijeron? Sí. Yo y no sé. Entonces, ¿por qué crees que es gratis lo que estás pidiendo? No es gratis, pero él es mi amigo. Entonces, él si algo me da, yo le tengo que dar algo. ¿Y qué le quieres dar tú? ¿O qué le piensas dar tú? Yo pienso servirle a él porque él me apoya, porque él está conmigo. Muy yo tu idea. Estar con él. Muy tu idea y muy tu culto. Sin embargo, ¿por qué estás metiendo en este tipo de prácticas a tu hija? Porque no tiene nada de malo, Rocío. Mucho malo. Claro que no, no tiene nada de malo. Sí, señora, legalmente tiene mucho de malo, sobre todo porque tu deber como madre es cuidar y velar por la integridad de tu hija. Y es lo que hago, simplemente. No, no lo estás haciendo. Simplemente que le estoy enseñando una nueva religión que la va a ayudar, que la va a apoyar, así como lo ha hecho conmigo. ¿Tú eres madre soltera? Pues. No, ¿verdad? No. El papá de tu hija se llama Fernando. Sí. Y ya vives ahora con Fernando, regresaste con él. Sí. Tú le estás dando todo el beneficio a este ser, puesto que tú crees que él ya te concedió el regresar con el papá de tu hija. Sin embargo, cuando tú tienes un hijo y tienes un padre de ese hijo, tienes que tomar en cuenta al padre de tu hija. Te pregunto, ¿Fernando está de acuerdo con que tu hija no, le rinda culto a un ser? Él no sabe nada de esto. Pues entonces estás haciendo peor, porque no solamente no está tomando en cuenta al padre de su hija, Mario, sino que además pues la está contaminando o llevando a hacer cosas pues que ni siquiera su mente puede concebir, como lo dijo Adriana, ¿no? O sea, no es algo que sano para una niña, es algo muy fuerte, por supuesto, porque ahorita vamos a entrar todavía más a fondo en toda esta situación. Pero ya las prácticas de Elizabeth incluyen sangre, incluyen supuestos sacrificios, animales muertos y demás, mismos que presencia la pequeñita. Sí, aquí el tipo de violencia que está ejerciendo sobre la menor de edad depende del camino que tome. Uh-huh. No puedo decir que la libertad de clero va a estar impedida, pero sí el camino que le está llevando a la menor de edad. Uh-huh. Si este tipo de acciones van a impactar en su desarrollo, para que tome decisiones equívocas, pues claro que está ejerciendo una violencia que a futuro tendrá una repercusión terrible. Por eso que el padre pues debe de poner un alto y hacer la denuncia hacia la violencia que están ejerciendo sobre la menor de edad. No quiere decir que esté impidiendo una libertad de clero, sino que el camino en el que lo están haciendo está desarrollando en ella afectaciones agresivas o violentas al ver este tipo de rituales, pues que no son comunes dentro de algún tipo de sociedad. Así es, los animalitos se cuidan, los animalitos se alimentan, los animalitos se respetan, son seres. No está bien que tú le estés enseñando a tu hija, mediante ese tipo de prácticas, que los animalitos tienen que ser violentados. ¿Sí nos explicamos? Pero mira, si el diablo me está pidiendo que yo sacrifique algo, obviamente yo no voy a sacrificar a mi familia. Yo voy a ver por mi familia siempre. Pero lo que vio tu mamá, lo que vio tu mamá deja mucho que desear. Y tu mamá está preocupada, está asustada y tiene toda la razón del mundo. Imagínate tú que le estás enseñando. Pero yo a ella no la juzgo, yo a ella no me pongo a criticarla por sus santos que ella tiene. Pero vivías en su casa. Pues por eso me salí, para que respete mi decisión. Y ahora que Fernando se entere, tantito, por favor. Y ahora que se entere Fernando de las prácticas que realizas, si él no está de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a seguir, Rocío, porque yo entonces le voy a hacer tendrás fiel a que mi irte amigo. A vivir sola. Porque, a ver, primero, querías que regresara Fernando, ya regresaste con porque él. Su lugar es estar conmigo y con su hija. No precisamente porque ustedes están divorciados. Yo no sé qué sucedería entre ustedes, pero tomaron la decisión de separarse, de divorciarse. Después, según tú, mediante estas prácticas, lograste que él regrese. No, ¿sabes cómo lograste que él regrese? Porque está aterrado. Él está muy preocupado por la nena, por la niña. ¿Pero aterrado por qué, Rocío? Si esto no tiene nada de malo. Es algo muy común. ¿No crees que no tiene nada? Yo no sé si para ti. ¿Sabes qué, Rocío? ¿Qué hacía cuando comíamos? Decía que le ponía un lugar a su amigo. Porque ponía él un está lugar conmigo, y un plato él de comida escucha, que para que comiera él. Así como o sea, él me todo respeta, lo que ella tenía, que todo tenía que él, compartirlo, que porque decía que era cosas. Para su amigo. Me pregunto o sea, si realmente. ¿Es normal? Mira, no sé si una sea normal. Que haga eso. No sé si sea normal o no. Yo, honestamente, sí, como Mario y como Adriana y como muchos, respeto la libertad de culto de cada quien. Lo mismo no le pido a mi mamá, que no respete, la comparto. Que escucha, por favor. Mi decisión. Yo me pregunto qué tan porque me sé unas historias de este tipo,
que hasta que no ven hasta dónde llegan sus alcances, es que frenan. Yo no sé qué tan dispuesta estás y qué tan preparada estás, Elizabeth, para que de pronto tu amigo, ¿me pueden dejar hablar, por favor? Gracias. Para que tu amigo de pronto sí se te presente. ¿Estás preparada? Claro. Claro que sí, porque yo he hablado con él, él me aconseja. Él puede comunicarse conmigo a través de cualquier persona. ¿Cómo? Y por eso es que mi amiga Daniela fue un vínculo para que yo lo conociera. Tu amiga Daniela te llevó a otra cosa. Pero independientemente de esto, te vuelvo a recordar, no es hija única tuya. Pero él decidió pedirme el divorcio. Quiere decir que entonces no le importa a su hija. Porque él, si quisiera, estaría conmigo. Su lado es estar conmigo. ¿Él no regresó contigo? Y con mi hija. ¿No regresó contigo? Pues sí, pero hasta que le tuve que pedir ayuda a mi amigo. Solamente así, por eso es que yo estoy agradecida y por eso es que yo le soy fiel. Él regresó porque, por la niña, no, claro, no porque te no, ame. Claro que no, no. Hija, estás mal. No, yo me casé con él por la iglesia, me casé con él por el civil y aún entonces, así y entonces, discutíamos ¿en qué momento mucho. Te desviaste? En el momento en el que él decidió pedirme el divorcio. Cuando me di cuenta, yo había llegado a una demanda de divorcio. Mucho. Entonces, yo peleé por la patria potestad de mi hija. ¿Y la ganaste? Para que, sí. ¿Sabes que la sí, puedes porque, perder? No, porque yo estoy al pendiente claro de que mi sí, hija. La puedes no, perder. Hija. Por el tipo de rollos en las que andas metido, que no sí la puedes perder. Pero y aquí es que está no Mario nada de que malo, nos. Rocío. Yo no sé si para ti está mal o no está mal. Para la ley no es correcto. Así de sencillo. Y Mario te lo puede decir, está ¿no? Bien. Sí, el hecho de que haya ganado la patria potestad es porque así lo marca nuestra normatividad, ¿no? Se da un beneficio a la madre para que esté el menor de edad durante este tiempo con ella. Uh-huh. Sin embargo, en este tipo de situaciones donde hay violencia directa hacia los menores de edad, cuando tratamos de ejercer en sobreexceso este tipo de cultos, pues bueno, generan una cierta afectación psicológica y emocional a los menores de edad. Este tipo de acciones se llaman violencia. Uh-huh. Y en el momento en el que el padre denuncie la violencia en el Ministerio Público, él podrá estar en aptitud de pedir la guardia y custodia y la patria potestad de la menor de edad. Así es. Ahora, yo hay algo que no entiendo y que de verdad necesito que me expliques exactamente qué está sucediendo contigo. Hasta donde yo me quedé, tú estudiabas veterinaria. Sí, así es. Eso me lleva a pensar que amas a los animales. Y entonces, ¿en qué momento los animales terminaron siendo tus enemigos al grado de, según tu mamá, sacrificar a su gatito? Después del consejo me lo explicas. Al volver. En el momento en que ella empieza con que tenía que responder por lo que yo hice. Ah, ya entendí, porque le tiraste el altar. No, pero él también, porque pues yo estoy ahí poniéndole un lugar en él, poniéndole un lugar en la casa para que él se sienta amado. Cuando yo entro al cuarto, la encuentro desnuda, llena de sangre. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que mi nieta estaba ahí. Si mi amigo el diablo me está pidiendo algo a cambio, no iba yo a entregarle a mi mamá, no iba yo a entregarle. Aunque sea el gato de tu mamá. Él es mi amigo, él es el todopoderoso. Y aquí todo el mundo eso? Le ha pedido algo. Que se hagan los inocentes es otra cosa. Mi hija adora al chamaco. Ese es el tema. Y bueno, Ceci, ¿qué nos...? Bueno, primero, Elizabeth. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esa decisión, ese cambio tan drástico que tuviste? ¿Hasta qué semestre llegaste de la carrera de veterinaria? Hasta el quinto, sí. ¿Y en dónde estudiabas? Pues yo estudiaba allá en Puebla porque estaba con mi abuela. Entonces, después ya la verdad es que no quise seguir porque ¿por qué? Me embaracé. Entonces, ¿no quisiste o no pudiste? Pues en sí ya no quise, Rocío. Ya quise dedicarme a mi hogar, a mi esposo, a estar con mi hija y dedicarme ya a lo mío, que a lo que me ¿qué correspondía. ¿Qué triste? Porque sí se necesitan muy, muy buenos veterinarios. Y supongo que tú amabas a los animales. Pues sí, la verdad es que sí, sí me llamaba mucho la atención la carrera, pero ¿y en pues, qué momento cambiaste del amor al desamor por los animales? Pues no es que no los ame, Rocío, sino que... Cuando los no, matas, no los amas. Pero es que no es que no los ame, pero si mi amigo el ¿cómo? Diablo me está pidiendo algo a cambio, no iba yo a entregarle a mi mamá, no iba yo a entregarle... ¿Aunque sea el gato de tu mamá? Pues es que, ¿qué era, Rocío? Yo lo que quiero es proteger a mi familia. Ajá. ¿Era ella o era un gato? No es la manera. Ajá. Entonces, ¿qué me quedaba? Estás mal. Pues, ¿cómo que era ella? ¿Quién ella? Ella o su gato, mi madre o su gato.
¿Cómo? Porque, sí, pues porque no, es que él me pedía. ¿La vida de tu mamá? ¿Estás hablando? Sí, Rocío, porque él me pedía algo a cambio. O sea, él quería una vida. Entonces, pues yo no quería estar afectando a mi familia. ¿Y si tu mamá le tenía gato? Pues hubiera buscado alguna otra forma, Rocío. Porque a pesar de todo la quiero. Pero a final de cuentas, pero veo, él es mi amigo, él es el todopoderoso. Y aquí todo el mundo le ha pedido algo. Uh-huh. Que se hagan los inocentes es otra cosa. O sea, que si te pido otra cosa. Pues yo voy a serle fiel, Rocío. Uh-huh. Porque él es el que me apoya, él es el que está conmigo. ¿Tú piensas acceder a lo que él te pida? Sí. 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 Y lo peor del caso es que todo está en tu cabeza, ¿no? Pues, ¿has escuchado su voz? Sí, él habla conmigo. ¿En dónde? ¿En tu cabeza? Pues sí. ¿O has escuchado? Él está aquí, él está aquí presente ahorita. No me digas. Sí, él está aquí, claro que sí. Él no puede, te voy a decir por qué no está aquí. Porque ella está aquí. Y aquí no existen ese tipo de energías. No manejamos ese tipo de energías. Sí existe. Y lo, mira, que, yo respeto lo que manejamos que tú creas, son energías pero de respeten, luz. Por favor, lo respeto. No, pero mira, correcto, tú puedes hacer mal en tu casa lo que quieras. Pero en mi casa, en mi foro, en mi espacio, donde protegemos demasiado y nos encargamos de estar trayendo luz, ahí no cabe la oscuridad. Aquí no cabe la oscuridad. Te respeto, pero no lo comparto y no te lo acepto. Así de sencillo. Ok, Cecilia, ¿qué fue lo que pasó con tu animalito, con tu gato? Ay, Rocío. En el momento en que ella empieza con que tenía que responder por lo que yo hice. Ah, ya entendí, porque le tiraste el altar. Cuando yo le tiro todas sus cosas. Ok. Ella maneja que tenía que representar algo, que tenía que darle algo a cambio. Uh-huh. Él se enojó mucho. En cuanto ella se puso a tirar mi altar, él se enojó bastante. ¿Te enojaste tú? No, pero él también. Uh-huh. Porque dice pues yo él, estoy ahí poniéndole un lugar en él, poniéndole un lugar en la casa para cuando que yo él entro se sienta al cuarto, amado. La encuentro desnuda, llena de sangre. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que mi nieta estaba ahí. O sea, imagínate qué está viviendo también la niña. No, no, la niña no estaba desnuda, pero estaba, pero imagínate todo, que la niña esté viendo que ella tiene esa actitud, esa mentalidad. Santo Dios. De ofrecerle al diablo. No, pero espérame. Pero o es sea, que tarde deja, o temprano deja, va a adentrarse deja ahí. Deja de eso, que yo en verdad. Quiero que ver, ella por favor, también por favor. Ahí. O sea, yo no quiero ni imaginar lo que estaba pensando y el terror que estaba viendo esa criatura, Adriana, al ver a su mamá ensangrentada. Si una simple cortadita. ¿Cómo se ponen los niños? La niña no sabía ni lo que estaba pasando. O sea, no pasando, se quieren ni agarrar. Quieren que le pongas una curita, quieren que la sanes, ¿no? Ver a tu mamá embarrada de sangre. Sí, son mensajes muy contradictorios, porque al final aquí sí vemos esta supuesta necesidad de protección que estás buscando, Elizabeth, y este apoyo que parece que es lo que tú quisieras tener, al mismo tiempo te aleja de ser responsable de tus actos, porque sí, entonces pareciera que toda es la responsabilidad de otro, ¿no? De este poder, de este ser. Sí. La responsabilidad ya no está en ti, pero la responsabilidad de la educación de tu hija es tuya nada más. Y creas en lo que tú creas, lo que sí está presenciando es un acto violento, porque ella es una niña, no tiene otra explicación para esto. Entonces, si la responsabilidad de estos actos no es tuya, lo que tú le estás enseñando es que además hay algo más que no es ella, que es más fuerte que ella, que es más fuerte que tú. Que tú no tienes voluntad, que tú no tienes decisión, que tú, cuando sí lo tienes. Y tú estás decidiendo tener estos actos. Y ella no puede tomar esas decisiones porque es muy pequeña y no tiene esa fortaleza psíquica, no tiene esa fortaleza en su cerebro y en su integridad y en su identidad porque todavía la está desarrollando. Esa sí es decisión tuya. Ahora, hay que, yo creo que sí, comentarle a Elizabeth sobre la importancia de los primeros años de vida de nuestros hijos, ¿no? Todo lo que ven, el entorno, cómo los educamos, absolutamente todo lo que sí les repercute en su salud mental, lo que forma el criterio, la seguridad, su madurez emocional, o sea, todo un cúmulo de cosas que están definiendo el futuro de esa criatura. ¿Qué importante es? Absolutamente. La necesidad básica a estas edades, fuera de alimentación, techo y todos estos necesidades básicas del ser humano, está la de la seguridad y la confianza. Y cuando ella presencia estos actos, me imagino por lo que cuentas, que no estás tú en una postura de sentirte segura, sino desesperada porque algo salió mal.
¿no? Porque tus expectativas de la situación no se están cumpliendo. Entonces, lo que le transmites a ella es esa inseguridad y esa incapacidad de resolver. Y ella necesita saber que su entorno la va a contener y la va a proteger. Y ella no está teniendo ese mensaje. Claro, y es lo que justamente la preocupación de tu yerno. Ahora, ¿tú qué hiciste? ¿Denunciaste? Porque estos delitos se tienen que denunciar. Bueno, mira, lo primero que hice fue agarrarla de los cabellos y llevarla al baño. Tenía que lavarse, bañarse. O sea, ¿cómo podía estar así frente a la niña? ¿Y la nena? Pues la niña se quedó ahí haciendo preguntas, en un momento hasta llorando, porque no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo su mamá. ¿Pero qué le decías a la niña? ¿O qué le pues dijiste nada, a la niña? Pues nada, no sabía yo qué decirle, solo que no pasaba nada, que estuviera tranquila y pero, que mamá padre, espérame, estaba no pasa poco... nada, pero sí está pasando. O sea, yo creo que aquí no, sí. Es que no sé cómo manejar esta situación. O sea, yo siempre la eduqué con principios, yo siempre la aconsejé, fuimos católicos, bueno, soy católica, perdón, y ella en este caso no entiendo por qué ahora toma esas actitudes, Rocío. Mira, seas y católica peor, o no, que lleve a la seas niña católica a o no, grado, yo creo que ya esto va más allá de cualquier religión o cualquier creencia. Estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de una criatura a la que debemos de guardar, de salvaguardar tenemos todos, quien sea, no nada más los papás, ¿no? Guiarla bien. No confundirla, no lastimarla, ahora, no dañarla. No sabes qué hacer con esa criatura, ok, pues llamas al papá y que se la lleve. No sé qué hacer con la actitud que tiene ella, porque si va a estar así, la niña no puede estar con ella. Es entonces prefiero actitud, que esté conmigo es una para actitud cuidarla. Normal y común. Pues tiene a su papá. Cada uno tiene sus creencias. Pero o sea, qué actitud, no entiendo. A propósito de eso, tú dijiste, yo sé que trabaja, pero ojo, su papá trabaja. Pero si su papá, que sí vive, que existe y que está la niña registrada con los apellidos de los dos, sí, está con los dos, exige que le regrese, que le den a él la custodia y que narra todo esto que está viviendo la nena, pero automáticamente el juez va a decir, a ver, para hoy en la tarde la niña está con el papá. O sea, es ya, ¿me entiendes? Pero vamos a hacer pasar a Daniela, público, quien es supuestamente, según Elizabeth, la amiga que la... incito. Al volver. Yo la llevé al mercado de Sonora a que hiciera un endulzamiento. ¿Eres buena esposa? Sí. ¿No andes gastando en cosas que no debes? Y ese es el endulzamiento que todos podemos es tener con el marido. Es que yo le digo que ya hasta me da miedo. O sea, yo no quiero que se me acerque porque me ha provocado muchos problemas. ¿Puede Cecilia denunciar a su propia hija, Elizabeth, por haberle quitado la vida a su gatito, a su mascota? Yo jamás tuve la intención de que Elizabeth se metiera a adorar al diablo. Es verdad que yo la llevé al mercado de Sonora, pero no para que hiciera esas tonterías. Yo lo único que quiero es que Elizabeth ya no me meta en sus problemas. Yo traté de ayudarla con magia blanca y nada más, no con otras cosas. Daniela, bienvenida. Entonces, acabas de confirmar lo que yo sabía de acuerdo a lo que leí de la historia. Tú la llevaste al mercado de Sonora y desde ahí se desprende todo este tipo de cosas que pues está diciendo Elizabeth que ella, tú la invitaste a practicar este tipo de cultos y manejos de energía o qué sé yo. ¿No es verdad? No, sí, sí, Rocío, yo la llevé a ella. Pero tú no eres adoradora de... No, yo no. Yo la llevé al mercado de Sonora a que hiciera un endulzamiento. Que hiciera un endulzamiento. ¿Pero por qué eso, eh? O sea, lo que pasa es que yo la veía mal a ella, para que estuviera bien con su esposo. Un endulzamiento para que la quiera, esté más ayudarla. Cerca de ella. ¿Y cómo la endulzas o qué? Pues es que yo conozco a una amiga. ¿La embarras? Una amiga, no, yo conozco a una amiga ahí en el mercado de Sonora. Ajá. Yo la llevé con mi amiga, cual ya no llegamos nosotros ahí, porque ella vio otras imágenes. Veo otras. Que Rocío, yo desde que entré allá al mercado y empecé a sentir las vibras, yo sentí una paz, de verdad, te juro que yo sentí una tranquilidad de estar ahí, de sentirme comprendida, de sentir que me entendían. O sea, estuve hablando con una señora que me apoyó, que fue la que me empezó a vender mi estatua, que yo le hice un altar, ella me explicó pues todo. Pues si quien te quiera vender te va a apoyar y te va a convencer. Y me empezó a decir, entonces, la verdad, de cierta forma yo le agradezco, es que porque ella fue la que me llevó. No tuve la agradezco de verdad, porque tú no tenías que haberla llevado a eso. Allá con mi amiga es con ángeles y no con el demonio. ¿Tú sabías que existía esto?
No, yo no sabía que existía. Yo Oye, de la espérame, por el favor, necesito que nos aclares algo. ¿Tú practicaste este tipo de cosas como el endulzamiento y esas cosas? Sí, yo le hice un endulzamiento a mi esposo. ¿Y de qué se trata? Pues para que esté conmigo, para que no me deje, para que me quiera más. ¿Pero qué haces? Para que esté enamorado. Yo nada más fui con mi amiga al mercado de Sonora y ella fue la que lo hizo. O sea, realmente nada más el endulzamiento. Nada más me pidió prendas de él, prendas mías, hizo un endulzamiento y pues para que él esté conmigo. Y pues sí está conmigo todo el tiempo. Entonces yo como ella, yo la veía mal. O sea, ¿tú mal, se lo atribuyes a eso? O sea, yo, ¿no al amor? Pues es que sí me quiere, pero yo fui para que me hiciera un poquito ya. 33. ¿Y tienes hijos con tu marido? Sí, tengo uno. ¿Eres buena esposa? Sí. ¿Lo consientes? Sí. ¿Lo tratas bien? Sí, sí. No hubieras tenido que hacer eso. ¿Tienes tiempo para tu marido? Sí, también. Pasan mucho tiempo juntos, independientemente de su trabajo o lo que sea. Sí. Se respetan. Sí. Te digo algo y te lo digo de corazón, no andes gastando en cosas que no debes. Y ese es el endulzamiento que todos podemos tener con el marido. Y lo mismo de regreso, ¿no? La verdad, qué endulzamiento. A ver, fíjense. Funciona. A ver, vivimos una época de demasiado, todo es demasiado a prisa. Hay una aceleración del tiempo, mira, yo qué sé. Pero entonces, ¿por qué no le aunamos aceleración de conciencia? ¿Y por qué no entendemos que cuando salimos a trabajar, lo que queremos es regresar a casa? Es el nido, es nuestro hogar, es nuestro templo. Fíjense en la manera de endulzar, hombre y mujer, porque el que llegue primero es el que se puede poner las pilas. Una cenita rica, una cervecita, una botella de vino, aunque sea agua, platicar. ¿Cómo te fue en el día? Ese endulzamiento es la conexión perfecta que se necesita cuando hay una pareja, un matrimonio, cuando hay amor, cuando hay una convivencia. Esa es la verdadera magia. Y al final del día, pues funciona. ¿Quién va a querer estar, dime tú, Adriana, quién va a querer estar en un ambiente o en un hogar o en una casa, que se viste serlo, lleno de malas vibras, pleitos, reclamos, humillaciones, quejas, ¿no? Nadie va a querer salir corriendo. Así es, y además es como lo que decíamos, ¿no? Si le ponemos toda la responsabilidad fuera de mí, entonces yo tampoco tengo el crédito de ser una buena pareja o de estar dando algo que me merezco recibir yo también. Claro. Entonces pareciera que nos ponemos en un lugar en el que nunca merecemos ni lograr ni recibir, cuando en realidad tenemos ese potencial. Entonces, no tiene que ver con si crees en una cosa, en otra, haces un ritual o no lo haces. Tiene que ver con en qué lugar te pones tú, tú como persona. Entonces, esta capacidad de ver que mi conciencia me da para yo hacer lo que tengo que hacer y entonces, pues también medir costo-beneficio, porque el costo o el beneficio de que estén conmigo solo porque existe un ritual o un algo mágico, pues entonces, ¿qué tanto me conviene? Porque tampoco estoy consiguiendo lo que en el fondo quiero, que es una pareja que esté conmigo y que tengamos una relación, pues que a mí me llene. Claro. Ahora, a mí, y se los vuelvo a compartir, me encanta estar conectada con la luz. Con la oscuridad, no. No, con la oscuridad no quiero absolutamente nada, ni siquiera cuando se llega a ir la energía eléctrica. Inmediatamente prendes una vela y ahí viene la luz, ¿no? Pero sí les tengo que compartir que soy, pues, no fan ni aficionada, pero sí por costumbre, por mis orígenes, pues tengo muy acostumbrada la limpieza de espacios con copal, por ejemplo, ¿no? Con inciensos, como nuestros ancestros. Eventualmente, y cada primero de mes, por ejemplo, o en Chantolo, que es el Día de Todos Santos, y fechas en específico, suelo limpiar mis espacios, incluyendo, por supuesto, el foro. Eso es la única práctica que yo tengo, y consultar a quien te puede nivelar la energía, una especie de masaje, ¿cierto? Energético, nivelar los chakras, las tensiones nerviosas que de pronto tenemos como seres humanos. Entonces, siempre vibrar en positivo y siempre pensando en pues, el amor y la luz, y siempre conectada ahí. Entonces, consultamos en esta ocasión a Blanca Hidalgo, y que ella es guía espiritual, y bueno, la consulta fue acerca de todas estas prácticas, ¿dónde está inmiscuida una niña? ¿Qué riesgo se corre en público? Y aquí está, Blanca Hidalgo, pues nos grabó este mensaje y este video. Adelante, Chimino. Hola, Rocío, buenas noches.
Sí es importante saber qué es lo que estamos haciendo al ir a hacernos una limpia, una armonización, porque sí podemos abrir portales de los cuales no sabemos qué estamos haciendo. El trabajar con gente de bajo astral nos hace abrir portales malos que podemos ocasionar problemas, enfermedades y mover toda la energía de la casa y de nuestra familia. Es recomendable ir con gente que pueda trabajar pues, con ángeles, con Dios o con pura energía, simplemente. Y tengo un segundo video, ¿cierto? Adelante. Pues sí, sí corren riesgo los niños porque ellos tienen una luz muy propia. Entonces, si nosotros trabajamos con el niño haciendo nuestros altares, sí es recomendable saber con quién vamos y no ocupar a los niños ni enseñarles a que adoren imágenes que no sean ángeles, Dios o algún santo. Yo sí les recomiendo que a los niños no los involucren porque sí podemos abrir cosas que no debemos con ellos por la energía tan bonita que ellos tienen. Pues gracias a Blanquita Hidalgo. Yo creo que lo que tenemos que hacer como padres o como madres es simplemente, oye, así como protegemos a nuestros hijos para que no les pase nada, para que no se asusten, para que no tengan frío, para que no tengan hambre, para que no se enfermen, pues de la misma forma, evitar que vayan a ese tipo de espacios, ¿no? Si no somos capaces de decirle, bueno, mira, porque ya se está también poniendo muy de moda o practicando mucho esto de que, no, yo no quiero inculcarle a mi hijo ninguna religión. Muy respetable. Quiero que él en su momento elija. Perfecto. Pero no por eso lo vamos a poner justo donde le pueden hacer daño, ¿no? Es bien importante, Adriana. Muy importante porque hay que reconocer que la vida espiritual es una esfera de todos los seres humanos, que no tiene que ver con ninguna religión. Esto ya después será una decisión por prácticas, precisamente por rituales y por estas cuestiones. Pero la vida espiritual es parte de todos nosotros porque es la manera en la que nos conectamos con nosotros mismos, con reconocerme a mí como un ser que es parte del mundo. Ya ahí podemos meter la creencia que quieras, el universo, Dios y el culto que sea. Pero al final la parte espiritual precisamente nos ayuda a desarrollar la identidad, al saber que yo soy un ser humano, o sea, una persona independiente, que cuando estoy chiquito, bueno, me veo como parte de mi mamá, pero puedo yo después ir creciendo y ser un ser autónomo. Y esa conexión es la fortaleza que tenemos de reconocernos capaces de responder al medio. Cuando yo no sé ni dónde poner esta responsabilidad ni quién me cuida, no puedo desarrollar esta espiritualidad que es esta esfera del ser humano que se conecta con la salud mental, la salud física, mi personalidad, mis relaciones y todas las habilidades que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Claro. Ahora, tú, Daniela, supongo que nunca te imaginaste que esto se iba a desviar de esta forma. Sí, ¿no? Hasta el grado de pues atentar contra la vida de, bueno, no atentar, sino mató a mi terminar gato. Con la vida, sí, de... Cuando en su momento amaba a los animales. Yo la llevé con mi amiga porque era con ella trabajaba con ángeles, entonces yo... Es que ni llegó, o sea, ahí. No llegamos es que ahí no porque ella, por ella empezó a ver otras cosas que no. Entonces, yo le digo que ya hasta me da miedo. O sea, yo no quiero que se me acerque porque me ha provocado muchos problemas. ¿Y eso es tonto? Yo ya no quiero con primero, mi esposo. Primero, porque mi esposo ya piensa que yo lo endulcé. No te vengas, o sea, a quejar ahorita. Que, enteró, que hay que pero yo... Pero si es cierto, porque dices, ¿no? O sea, sí, es cierto, pero no tenía por qué saber. O sea, se enteró y ya no quiere ni comer. Ya no quiere porque ella le dijo. Y porque su mamá me reclamaba. Porque piensa que yo le doy ahí cosas para endulzarlo. Entonces ya no me tiene confianza. ¿Busca alguien a la mala? O sea, si no te quería bien, mucho menos. Y todo por así, culpa, o sea, de ella. O sea, no me eches la culpa de ella, no. No me eches la culpa. Porque fuiste la que empezaste a hacer tus cosas. Yo la que me llevó allá. No, yo no así te, yo te llevé no al mercado. Tú la no, llevaste. Yo no te dije que te no, no, yo no te dije que lo es tu culpa porque tú fuiste la que la llevaste. Sí, pero ella no era así. Nada más para con mi amiga. No la llevé para que ella adorada. No, pues es que ahora sí se hace. No, es eso, ahorita. No es mi culpa. Más bien claro ella está enferma. Ella oye, Daniela, ¿y tú sigues mal con tu marido? No, estás mal. Ahorita no. ¿Por? Porque no quiere, o sea, se fue de la casa por lo mismo. Por lo mismo, porque se enteró del endulzamiento. ¿Pero cómo se entonces enteró? Se fue. Porque ella iba, me buscaba, entonces se enteró, porque como somos vecinos, se enteraron del chisme que tenían de la señora. Ya le dije yo de que ella, yo le ofrezco porque se enteró por lo que hiciste no, tú, conmigo, no digas que por que mí. Que él sí la va a ayudar nada, para que no su esposo saber. Regrese. No. No es la manera, ya te lo dije. ¿Cuál manera? ¿Tú conoces a Fernando? Sí. ¿Sí? Sí.
era su esposo. De hecho, él fue a la casa por ella cuando se fue, porque tuvo problemas con su mamá. O sea, cuando fue y regresó con ella. Ella fue a pedirme ayuda una segunda ocasión. Sí, porque cuando la había corrido su mamá. Ajá, pero su esposo que fue de hecho otro ni día. La corriste, ¿no? No, ella se fue porque se enojó y decidió irse. Porque no tengo por qué estar aguantando que, digo, que ella no respete mis creencias y que no respete mi manera de pensar. Es que, por favor, sé un poquito adulta. ¿Cuántos años tienes, 24. Elizabeth? 24. Pues ya eres adulto, ¿no? Y aparte tienes una hija. Sé responsable y sé adulta. Si vives con tu mamá, bajo el techo de tu mamá, ¿cómo te atreves a, sin consultarla, estar haciendo este tipo por de eso, barbaridades? Para ya no estar aguantando y además, a que disponer me estés juzgando. De su mascotita. No, y luego provocarme mi problema. Estás dañando y estás dañando a la niña. No, los problemas se los buscaste tú sola. Aquí no me vengas a echar la culpa. No fue por tu culpa, porque yo te hice un favor. A ver. ¿A cuándo llegamos ni siquiera? O sea, ni siquiera llegamos ahí. Por favor, responsabilidad. Pregunto. No culpes a nadie. Mario, ¿puede Cecilia denunciar a su propia hija, Elizabeth, por haberle quitado la vida a su gatito, a su mascota? Sí, claro. Las reformas en materia de maltrato animal han crecido muchísimo. Sí, qué bueno. En este tipo de casos en donde vamos por una situación dolosa, involucrándolo, haciendo sufrir al animal, acarrea una pena privativa de libertad de 2 a 4 años de prisión. Claro. Y ahora diga, yo siempre que me he enterado así de, ya sabes, ¿no? Que sale la nota de que practican este tipo de cosas algunas personas, yo digo, bueno, en verdad que se necesita pensar un poquito tan solo como para ni siquiera caer en ese tipo de prácticas. Chequen. Los seres... No solamente somos seres humanos, somos todo el ser vivo merece respeto, ¿correcto? ¿Y por qué no los animalitos? Somos seres sintientes. ¿Quién en su sano juicio va a creer o va a pretender, por así decirlo, que quitándole la vida a un ser vivo, quien sea, vamos a hablar de animalitos, vamos a hablar de un ser humano o lo que sea, vamos a tener un beneficio? Y sobre todo, algo bueno va a sucedernos si nosotros privamos de la vida y hacemos sufrir a un ser vivo. No tiene ni lógica, ¿o sí? No. Vamos a suponer que a simple vista algo ocurre y nosotros lo asociamos con... Pues es que mira, como hice esto, como le privé la vida a este ser, entonces me está ocurriendo esto bueno. Ajá. ¿Y qué me dicen del karma? ¿Y qué me dicen mañana cómo me lo van a cobrar? ¿O mañana cómo se me va a rebotar? O sea, no podemos. O sea, el punto es aquí. Al final del día, quien hiere o quien termina con la vida de esos seres, termina siendo un asesino. Y qué bueno que se ha regulado ya ante la ley, y qué bueno que ya se hace justicia, y qué bueno que pues existen ese tipo de penas y castigos, Mario, para quienes lo practican. Pero qué pena que hay muchas personas, supongo que Cecilia será una de ellas, que no se atreven a denunciar porque no le quieren hacer daño a sus hijos o a alguna persona que conocen, y ahí sí se tientan el corazón, pero y esa persona que terminó con la vida de ese ser, no se tentó el corazón. Sí, este tipo de acciones están tan penadas porque el legislador estudió que el siguiente paso de una persona que se dedica a la crueldad animal y a matar animales de esta forma es acabar con una vida humana. Entonces, tratan de pues darles un apoyo especializado y durante este tiempo que están en prisión, reciben un tratamiento psicológico especializado para conocer si ellos pueden regresar y convivir con otras personas o ya no pueden hacerlo, porque bueno, saben que si lo hicieron así de fácil con un animal, podrán acercarse con una persona. Y me pregunto, y me lo respondes después de la pausa comercial, Cecilia, ¿estarías dispuesta a denunciar a tu propia hija después del consejo? No los compartes, porque en verdad me parece absurdo. Al volver. Cuando tenía 15 años, la encontré jugando a la Ouija. Yo en ese entonces no lo consideré tan fuerte, pero ahora que estoy viendo esta situación, la verdad estoy muy asustada. Así que lo único que quería era buscar un contacto con él, ver si podía ¿Qué recuerdas de tu papá, Elizabeth? Pues muy poco, Rocío. Yo estaba muy pequeña, pero recuerdo que era muy amoroso y que siempre estuvo al pendiente de mí. Suéltame. Oye, ¿qué ¿Estás loca o qué? Aparte ¿Qué de mente, ¿me saliste qué me bruja? ¿Qué es eso? Yo ya no pienso seguir con una persona así. ¿Qué?
Tú indujiste a mi prima todo esto. Yo no tengo la culpa. Tú eres la culpable. Tú eres la culpable. Bueno, pues mi hija adora el chamuco. Ese es el tema de hoy. Yo te pregunté, Cecilia, si estás dispuesta a denunciar a tu hija por pues lo de tu gatito. No sé, Rocío, la verdad, mira, estoy confundida. Uh-huh. Cuando mi hija tenía 5 años, falleció su papá. Uh-huh. Entonces, desde ese entonces yo solo me he dedicado a cuidarla, a tratar de orientarla y todo. Todo así lo que ha estado a mi alcance. Uh-huh. Cuando tenía 15 años, la encontré jugando a la Ouija. Yo en ese entonces no lo consideré tan fuerte, uh-huh. pero ahora que estoy viendo esta situación, la verdad estoy muy asustada. Uh-huh. Porque entonces eso ya lo traía desde antes. Uh-huh. Ya venía con esas ideas. Pero yo en ese momento lo único que quería era tener un contacto con mi papá. La verdad es que yo lo extraño mucho. No sabes cuánto lo extraño. Uh-huh. Yo lo único que quería era buscar un contacto con él, ver si podía comunicarme. ¿Qué recuerdas de tu papá, Elizabeth? Pues muy poco, Rocío. Yo estaba muy pequeña, uh-huh. pero recuerdo que era muy amoroso y que siempre estuvo al pendiente de mí. Uh-huh. La verdad es que no tengo tantos recuerdos, pero pues sí, la verdad es que sí me hace falta uh-huh. una figura paterna. Sí, pero no es a través de un artefacto así que vas a lograr pues, algún tipo de comunicación. Rocío, yo tenía que... Si no es teléfono, ¿no? Yo lo único que quería era buscar la manera. Estaba muy triste. Qué importante lo que acabas de decir. Tenía 5 años y dejó de hablar por el impacto tan fuerte. ¿Tú sabes lo que le puede ocurrir a tu hija si sigue viendo este tipo de prácticas? Fíjate, si tú dejaste de hablar a los 5 años, ¿qué puede suceder con una niña de 3? Que está menos formada que una de 5, ¿no? Es muy diferente, Rocío, es muy diferente. No es diferente, no porque sea tu hija va a ser diferente. Es peor todavía, simplemente fíjate. Yo creo que te hace falta, claro que sí, tu papá Elizabeth, fallecido. Actuar con más madurez y conciencia y con menos víscera y por capricho, porque yo creo que sí estás actuando con muchísimo capricho. Ahora, fíjate, todas las historias que se hablan de la Ouija mentada, ¿no? Que son historias de terror. Ni siquiera lo recomiendan. Las escuelas están prohibidas. No hay forma de que entre una tabla de esas. Son tablas que tienen, bueno, o sea, cientos de años de existir y cuyo propósito sí era la adivinación, pero no precisamente de una buena forma, ¿no? Y te llegas a creer tanto, y volvemos a lo mismo. El cerebro cree lo que le decimos. Y llega un momento en que sí las manifestaciones son tan claras, tan vívidas, por así decirlo, que terminamos pues entregando todo nuestro poder a ese tipo de artefactos o energías o lo que sea, que no son nada buenas. Sí, lo que pasa con este tipo de actividades que hasta cierto punto a veces son vistas como un juego, es precisamente que el potencial que tienen o el objetivo que tienen sí está trazado para nosotros como algo que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque parte de nuestro desarrollo cerebral y psicológico tiene que ver con la ética y la moral, uh-huh. que no tiene que ver con qué creemos o no, cómo lo hacemos, sino simplemente es con nuestra capacidad de discernir de la realidad, del daño, de la empatía, de este tipo de valores, que precisamente por eso se forman valores, porque uh-huh. son cosas que a nosotros, son actitudes que a nosotros nos permiten protegernos. Cuando hacemos actividades que de entrada contrarrestan la ética o la moral en el sentido de las reglas de la sociedad en la que vivimos, estamos poniéndonos en un riesgo de confusión y de seguridad psicológica. Uh-huh. Entonces, cuando estos juegos o estas actividades se llevan a cabo, sobre todo sucede como en la adolescencia, ¿no? Que es una etapa muy vulnerable y de uh-huh. mucho reto y de mucha búsqueda de riesgo, este daño pues puede seguir precisamente porque no estamos listos para manejarlo y tomar decisiones concretas. Esta situación lo que hace es como que pone en tela de juicio nuestra capacidad de tomar buenas o malas decisiones, poniéndolo en el sentido del actuar que estamos teniendo, que generalmente se hace a escondidas, con otro tipo de objetivos. Ahora, cuando estamos hablando de una situación de desesperación, por decirlo así, quiero una respuesta, uh-huh. quiero buscar a alguien que ya no está, ¿no? Que tiene que ver con todas estas cuestiones del duelo a veces, pues no vamos a encontrar una respuesta, uh-huh. porque al final la elaboración del duelo y las respuestas que necesitamos están en nuestro trabajo personal. Volvemos a la parte de la conexión con nuestras creencias y con lo que necesitamos trabajar para empatar la realidad, no para uh-huh. alejarnos de la realidad. Claro, fíjense, te voy a compartir algo muy lindo que recién me ocurrió el domingo pasado. Apenas este domingo que pasó. Toda esa noche, por alguna razón,
que desconozco porque no es ni podía ser el cumpleaños de mi madre, ni mucho menos era su aniversario luctuoso, nada. No había ninguna relación. Simplemente ese día amanecí yo muy triste el domingo y dije, chin, yo los domingos hablaba con mi madre vía FaceTime y mi mamá era sorda. Entonces cada que me veía lloraba y a la única, bueno, de las pocas personas que registraba la voz era como la mía o me leía los labios. Entonces ese día yo dije, ¿cómo extraño a mi mamá? Me gustaría que estuviera aquí. Créanlo o no, público, se los prometo por la memoria de mi hija y de mi madre. En el balcón de la casa de todos ustedes, vivo en un departamento, se paró un loro huasteco de la tierra donde yo soy, de ese tamaño. Un loro, o sea, llegó volando, se paró en el barandal. Yo me quedé viéndolo, miren, se me eriza la piel nada más de pensarlo y dije, ¿mi mamá? Entonces yo dije, wow, como yo lo tomé como el mensaje de, pues yo no estoy sola, mi mamá físicamente no está, yo no la puedo ver, pero su energía está aquí, ella me está cuidando, ella está conmigo y yo debo estar feliz porque además yo vi, o sea, cuando se paró el loro, que yo estaba desayunando apenas, volteo, me le quedo viendo y dije, tengo que tomar el teléfono y un video y se me queda viendo y de repente se arrancó el vuelo y la vi volando y dije, es libre. Yo no tengo por qué estar extrañando de esta forma, o sea, no tengo que permear mi sufrimiento con ella. Hay muchas formas de recordar a tus seres queridos, a los seres que ya no están contigo físicamente. Yo creo que está en ti elegir cómo los quieres recordar. Y sobre todo, Elizabeth, te lo comparto con mucho cariño, en verdad. No te conozco, te acabo de conocer, pero es mi obligación hacerlo. Acuérdate siempre que tú decides cómo quieres honrarlos y sobre todo, hacer lo correcto para que ellos se sigan sintiendo orgullosas de ti. Porque al final del día fue tu padre, es el ser que te dio la vida. Y a propósito de seres que dan la vida, yo les prometí una sorpresa, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues aquí está Fernando, el padre de tu hija y quien ha recién regresado contigo. Ha escuchado absolutamente todo y él lo que quiere es salvaguardar a su nena. Es lo que más le importa, como todo padre amoroso. Fernando, adelante. Producción, por favor. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mal, Rocío. Uh-huh. Suéltame. Oye, ¿qué ¿Estás loca o qué? Aparte ¿Qué de mente, ¿me saliste bruja? ¿Qué es eso? Yo ya no pienso seguir con una persona así. ¿Por qué te comportas así? ¿Qué pasa? Mira, Rocío, recién la verdad... Recién regresaste con ella. Mi relación desde hace tiempo se terminó con Elizabeth. ¿Cuánto tiempo? Hace un año, exactamente. ¿Y por qué? Lo que pasa es que ella siempre durante nuestra relación ha sido muy tóxica, ha sido claro muy... Que no, eso me no ha es dañado cierto. Mucho, demasiado, Rocío. Uh-huh. No te imaginas cuánto. He salido a la tienda a comprar, salí a la tienda a comprar o a las tortillas y me decía, no, es que ya andas con la persona, ya te andas metiendo con esa señora, ya te andas metiendo con esa muchacha. Llegué a tener un trabajo de chofer, Rocío, uh-huh. anteriormente al trabajo que tengo actualmente. Uh-huh. Llegué a tener un trabajo de chofer y ¿tú crees que le llamó a mi patrona diciéndole que era una... Que era una... Y que siempre se, andaba de arrastrada que eso con se ganaba él, que por arrastrarse conmigo. Entonces, obviamente mi patrona no permitió eso y me corrió. Me tuvo que correr de mi trabajo. ¿Por qué, Rocío? Pero ¿por qué la pagaste tú también? Porque yo la amaba, Rocío. Yo la amaba de verdad. Incluso yo cuando supe que ella estaba embarazada, que ella iba a tener una hija mía, yo me casé, fui y pedí su mano con su mamá. Uh-huh. Y me casé legalmente. Conmigo. Me casé por la iglesia con ella. Justamente para que hiciéramos las cosas bien. Pero ahora viendo esta situación, Rocío, la verdad, no... Ella no me da gusto. Mucho, Rocío. Uh-huh. Ella cambió mucho, ella no era así. Uh-huh. Y empezó justamente nada más a estarlo celando, a estarlo insultando, a estar peleando con todo el mundo por cualquier pretexto. Pero a ver, claro que viven sí. Juntos, claro actualmente, que sí. ¿No? Regresaste recién con ella. Regresé con ella porque mi suegra el día sábado me llamó. Me llamó diciéndome que mi hija se había ido con su mamá uh-huh. a la casa de su amiga uh-huh. y me contó de que Daniela. Pues que de Daniela uh-huh. exactamente y me contó que ella estaba loca, que estaba haciendo cosas con el diablo,
Y, o sea, y aparte... Sí, yo te vi, te descubrí junto con aparte la niña. Tenía a mi hija ahí. Entonces yo, al momento de saber eso, tomé la decisión de juntarme otra vez con ella. Más que nada para que no le hiciera daño a mi hija. Pero no es una buena decisión, creo yo. O sea, porque si yo estás... sé que no es una buena decisión, Rocío, pero ahorita en este momento tú no sabes el miedo que yo tengo. ¿Pero de qué? De, el miedo, o sea, ¿tienes que yo miedo tengo, de Elizabeth? Yo tengo miedo de que esta Elizabeth le haga algo a mi hija. ¿Cómo crees? Que pues repercutan las cosas en mi hija. El día que, el día siguiente, del sábado al domingo que yo llegué a la casa de su amiga, que fui a buscarla para que ya nos fuéramos a vivir juntos, ¿tú crees que la encontré enseñándola a ella a orarle al diablo? Fue cuando otra, o sea, otra vez, aparte de la pues de es que la no que tiene nada de malo, cuando Rocío. Cuando yo la encontré en su cuarto. A ver, otra vez. No tiene nada de malo si tú lo practicas. Tú eres mayor de edad, tú sabes lo que pero haces. Es mi hija. No. Yo puedo llevarla. A tu hija, y tú no puedes por disponer. El que yo crea tú que no está bien. No puedes disponer de tu hija. No debes elegir sola la educación de tu hija. También tiene un padre. Pero si él decidió irse, ahorita ya está conmigo. Pero siempre y yo no decidí irme. En todo momento, si desde que yo me separé de ella, Rocío, cada semana no voy a ver a mi hija. Cada semana voy a pero ver a mi hija. ¿Pero tú quieres estar con Elizabeth o no? Yo estoy con Elizabeth solamente por mi hija. Pero no porque yo tenga amor por ella. Pero no debes de hacer eso, porque estás realmente... Yo sé que no debo de hacer eso, Rocío, y por eso exactamente vine a buscar tu ayuda. ¿Qué puede hacer Fernando, Mario, para solicitar la custodia de su nena de 3 años de edad? En este caso, lo primero que tiene que hacer es iniciar una denuncia por la violencia que está sufriendo la menor de edad. Uh-huh. Aunado a esto, apoyarse con su exsuegra para que vean el tema del maltrato animal y, pues bueno, la muerte que tuvo ese animal, porque esto es un delito que se persigue con una pena de prisión. Cuando uno de los padres es sentenciado o bien tiene este tipo de conflictos, ya se puede pedir temporalmente pues, la guardia y custodia del menor de edad. Si llega a ser sentenciado, es decir, si se comprueba que ella efectivamente hizo este tipo de delitos, lo primero que harán será cancelarle la guardia y custodia para que esté a cargo del padre. Si continúa con este tipo de actividades, le cancelarán toda la patria potestad, es decir, perdería la calidad de madre sobre la menor de edad. O sea, por el simple culto no le retiran la custodia. No, México es un país que tiene libertad libre de culto. Libre culto, claro. Entonces, bueno, ella puede dedicarse y, uh-huh. digamos, como una especie de reflejo, uh-huh. el menor de edad absorberá esto. Okay. Sin embargo, como lo indiqué, es el camino que está llevando ella, el que está contaminando a la menor de edad, pues a diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, ¿no? Lo está maleducando. Exacto. Uh-huh. Y esto es algo que se tendrá que valorar. En las pruebas psicométricas que les hacen a los menores de edad para garantizar su sano desarrollo, le indicarán que considera si matar a un animal es bueno o malo y si matar a una persona lo considera bueno o malo. Ay, Dios. Si la menor de edad considera que esto es igual a nada, o sea, es decir, no le causa ninguna afectación, quiere decir que ya afectó el sano desarrollo de la menor de edad y puede hacer que ella vaya contraria a las leyes. Por eso es tan importante conocer si en el momento en el que ella pues, mató al animalito ya no está sana de sus facultades, tendrá uh-huh. que empezar una terapia para curarse y todavía no regresar a una reinserción social. Ok, pues cuentas con nosotros, Fernando, si quieres hacer el trámite, cuentas con nosotros y bueno, pues ya se estarán viendo en los juzgados, ¿no? Ahora, ¿cómo te llevas con Lucía, Elizabeth? Pues la verdad, no muy bien, Rocío. Nos distanciamos porque se quería meter en todo. Nada más quería estar juzgando mi vida, mi familia, mi forma de pensar. ¿Se quería meter en todo o porque no te quiso seguir la corriente? Pues es que Lucía nada más anda de metiche. Ella se debería de preocupar por ella, no por qué hago yo o qué hace mi marido. No, pero si ella no está de acuerdo con lo que haces, pues no la puedes obligar a que esté de acuerdo. Ella ya debe de enfocarse en su vida. Ella tiene su vida y que deje vivir a los demás. A ver, dices que ella anda de metiche. Sí. Pero ¿y entonces por qué si ella anda de metiche le pides el favor de que te acompañe a comprar algo? Porque Rocío nos criamos juntas, o sea, pues yo ¿eso a pesar tiene que ver de todo con lo que te estimo, acabo de preguntar? Yo le estimo ¿es y tu por prima? Eso le pedí apoyo. Ajá. Por eso le pedí que me acompañara. Pero ¿cómo le vas a pedir apoyo a una si persona en la que no confías? Si juzgando todo lo que yo hago, no puedo permitir que me esté entonces juzgando y todavía estar ahí con ella. Si no quieres que te juzguen, pues tampoco invites a otra persona a saber qué es lo que estás haciendo. Ahora, ¿tú tienes cosas que te juzguen? ¿Te avergüenzas de cosas que has hecho? No. ¿O ocultas cosas? No. ¿Nada? Nada. Bueno, pues a ver, es su palabra contra la de Lucía. Aquí está.
Adelante, Lucía, prima de Elizabeth, quien sí la acompañó a comprar algo para hacerle creer a Cecilia. Tú eres la culpable de todo lo que está pasando. Tú indujiste a mi prima todo esto. Yo no tengo la culpa. Tú eres la culpable. Lucía, bienvenida. Por favor, señoras, compórtense, por favor. ¿Sí? Hecho, Lucía, tú estás señalando a Daniela de que acompañó a tu prima al mercado, pero tú también la acompañaste. Lo que pasa es que ella me había pedido un favor. Ella quería un gato. Ella estaba estudiando veterinaria. Sí, yo lo sé. Yo creí, ella me dijo que era para eso. Ajá. Ella me engañó, ella me mintió. ¿Cómo? Espérame, ¿qué era para qué? Tienes que venir a hablar. Ella me dijo que era para su escuela. Pero ya no estaba estudiando. Me dijo que estaba retomando sus estudios. O sea, ¿tú le creíste? Ella desde muy pequeña ha mentido. Yo me crié con ella. Ajá. ¿Por qué desde muy pequeña ha mentido? ¿Qué recuerdas que haya dicho? Cuando éramos adolescentes, ella le dijo a su mamá. Cállate, ¿qué tienes que venir a decir? Cállate, estoy hablando. Son cosas que yo te confié. A ver, Elizabeth, ¿me puedes dejar escuchar, por favor? Cuando éramos adolescentes, ella le dijo a mi tía que era bulímica. Cuando en realidad no era cierto. Ella era bulímica. No es cierto. Claro que sí. No es cierto, tía. Claro que sí. Cállate. Ella molía comida y la tiraba en la taza del baño y fingía que vomitaba, pero en realidad no era bulímica. No, hija, eso a mí me tocó ver. Ella estaba enferma realmente. Estás escuchando lo que está diciendo. Es algo grave. Pero yo vi que ella vomitaba. Porque ya son comportamientos bastante raros. Por favor, te está platicando cómo te hizo creer, Cecilia, que era bulímica. A ver, Lucía. ¿Qué hacía con la comida, dices? La molía y ajá, escondidas la metía al baño. Ajá. Y la tiraba y ella fingía que vomitaba. ¿Y para qué? Para llamar la atención de su mamá. ¿Pero por qué? Si es la hija única y la quiere mucho, o sea, yo no entiendo. Ella quiere mucha atención, pero es que no, ella es muy manipuladora. Ajá. Ella actualmente yo siento que es mitómana. Ella miente por impulso. Uh-huh. Es muy manipuladora, incluso quiere hacer eso mismo con Fernando. Uh-huh. Quiere hacer eso, o sea, pero Fernando, a ver, Fernando está claro en lo que quiere y Fernando ha dicho aquí que si volvió con Elizabeth fue por la nena. No, ya lo dijo aquí, yo no te amo y yo que espero que como adultos acepten que no pueden ser pareja, que tienen un eje en común y que los dos tienen que proteger a la nena. Es que la mentira se está haciendo más grave porque ahora resulta que yo me quiero meter con Fernando cuando no es cierto. ¿Cómo crees? Ella es lo que está diciendo. Ella sí, el problema lo está haciendo más grande. Sí, porque yo los veía, se ponían cuando a tomar. Cuando no es cierto. A mí me preocupa cuando la yo me niña. Ponía a tomar. Oye, con ella era porque eran reuniones familiares. Ajá. Estábamos conviviendo todos, Rocío. O sea, por eso, pero no quieres ellos. Nada con... No quiero nada con ella. Yo, ahorita actualmente yo trabajo de guardia cariñosos. De seguridad, Rocío. Ajá. Estoy de 24 por 24. Trabajo. ¿Pero te interesa Lucía, sí o no? No es lo que importa. Ahora, ¿qué la acompañaste al mercado de Sonora? Ella quería un gato. Ajá. Ella me comentó que estaba retomando sus estudios. Ajá. Y yo confié en ella. Ajá. Por lo mismo que nos criamos ¿gato juntas. Vivo? Quería un gato disecado. Ah, Chihuahua. ¿Y para qué? Es que ya no mató al gato de su mamá. Ella se echó pintura. Tienes que seguir vegetal. Hablando. No era sangre. Ni siquiera no era sangre. La acompañaste al mercado a comprar un gato ajá, disecado. Ajá. Idéntico al de la mamá. Ajá. Y luego, ¿y la pintura vegetal para qué? Para fingir que era la ya, sangre. Cállate. Fingió que mató al gato cuando no es cierto. O sea, montó una escena. Sí, pero no mató al gato. El gato está bien. El gato está con la vecina. Y ya, o sea, cállate. ¿Qué tienes que venir a andar diciendo cosas aquí? Ya. Nada más vas a armar chismes. Elizabeth, ¿qué pasa, mujer? Es que ella que se viene a meter aquí, no, Rocío. No, es que de verdad estás peor de lo que imaginaba. A ver, ¿qué es más grave, Adriana? ¿Qué es más grave? ¿Fingir todo esto? O sea, ya de verdad que esto parece... Sí, parece como irreal. Como una psicopatía, ¿no? Bastante exacto. Rara, ¿no? Sí, aquí lo que vemos es justamente lo que decíamos, ¿no? El riesgo de perder esta rayita delgada entre la realidad y la fantasía. Porque a veces pareciera que la fantasía solo es... cuando las cosas creemos que van a pasar solas, uh-huh. No cuando las actuamos, ¿no? Porque pareciera que cuando alguien manipula una situación, pues es muy inteligente y tiene esta capacidad de mover a toda la gente alrededor. Pero la realidad es que cuando el manipulador se cree esta capacidad de poder pues, manejar la realidad de todo mundo, sí estamos hablando pues, de una posibilidad de una psicosis, ¿no? De esta incapacidad de poder medir la realidad de la fantasía pensando que yo tengo todo el poder de poner una escena que va a parecer la realidad y que eso me va a dar un beneficio. Uh-huh. Y por supuesto que todos estos tipos de psicopatías o bueno, trastornos mentales se van gestando pues desde toda, ¿no? Todo nuestro desarrollo. Y aquí hay un ejemplo. Si nos vamos a hacemos este
recapitulamos con esta cuestión del trastorno alimenticio, si realmente lo tenía, pues tendría que haber sido diagnosticado. No podemos suponer que, supongo que vomita diario. Exacto. Bueno, pues si supongo que vomita diario, necesito un especialista que lo diagnostique. Así y entonces es. Así vamos armando esta confrontación con la realidad. La realidad es que si tienes un diagnóstico, bueno, pues se trata. Si no lo tienes y se está fingiendo, pues entonces pareciera que estamos apoyando que se tiene y no hay un toque de realidad de ninguna manera. Uh-huh. Y esto es lo que esto, pasa. ¿Puede esto estar ligado, Adriana, a la falta de su papá? Pues podría ¿Pudiera ser un duelo no resuelto? Podría tener una base en esta incapacidad de ajustar la realidad. Cuando tenemos una pérdida, sobre todo las pérdidas de muerte, que cambian muchísimo nuestro entorno y nuestra percepción de las relaciones, sí perdemos como este toque de realidad porque no sentimos que sea real, ¿no? Nuestra primera reacción o el shock inicial cuando perdemos a alguien es muy difícil de acomodar porque no podemos creer que esa persona ya no esté. Si no logramos elaborar el duelo para incorporar esta relación que va más allá de lo físico, es muy probable que quede trastocada nuestra percepción en muchos sentidos. Claro, ojalá que te dejes ayudar, mujer. Estás muy chava todavía para andar metida en esas cosas. Digo, a ninguna edad es recomendable, pero la tuya, menos. Y con esa responsabilidad de una hija, menos. Y yo les quiero pedir un favor tanto a Daniela como a Lucía. No caigan en este tipo de solicitudes o peticiones o cumplir caprichos o ¡ay, acompáñame! No, yo creo que las verdaderas amigas o las personas que realmente nos quieren en nuestra vida son quienes nos tienen que decir la verdad, abrir los ojos. No importa qué tan dura, qué tan cruel o qué tan dolorosa pueda ser esa verdad. Pero si alguien me pide, Daniela, oye, que mira, que mi marido, que quién sabe qué, oye, pues arréglalo con él o vayan a terapia o solucionenlo de otra forma, pero no busquen salidas falsas. Es que yo la vi muy mal, Rocío. La vi muy mal. ¿Y ahora cómo la ves? ¿Peor? La veo peor. O sea, ya hasta miedo me da. Por eso. Ya hasta miedo me cuando da. Cuando no, no estamos usando, porque no estamos... Lo que les quiero decir es que no están tomando decisiones buenas, sanas, ni que nos lleven a un buen fin. Esa es la realidad. Si no sabemos cómo aconsejar, bueno, acudamos a los especialistas. Para eso están. Y para eso está este foro, inclusive. Si necesitan de nosotros, aquí estamos. Ojalá que puedas tener una conversación adulta con tu hija, porque ya es adulto, y que mida las consecuencias de sus actos. Yo lo único que pido es un poco de atención. Mi mamá se la pasa trabajando. Un poco de atención. Me quedé sin padre desde temprano. Y luego todavía él me quiere dejar, si quiere ir, si quiere divorciar de mí. A ver, Elizabeth, ese no es el camino, una. Dos, ocúpate en algo. Cuando ocupas tu mente, tu energía y tu tiempo en algo, puede ser tu hija, puede ser regresar a tus estudios, puede ser mantenerte ocupada, trabajar, lo que sea, créeme, no vas a tener espacio en tu mente para andar pensando en ninguna otra cosa más y mucho menos en andar gastando dinero que no tienes y en andar abriendo portales que tampoco vas a poder cerrar. Recomendación, tómala o déjala, es nuestra obligación decirte las cosas como son. Y mujer, habla con tu hija. Sí, y no, ustedes nunca más se presten para andar acompañando a nadie. Que mi niña esté bien, que mi tía esté mejor, pues mi tía se mortifica. Ayúdenle. Ayúdenle. Ayúdenle haciendo lo correcto y no yendo a comprar cosas que, pues, vaya, tú saber qué procedencia tienen. Gracias, Adriana. Gracias, Mario. Y gracias, público. La mente crea lo que nosotros queremos que crea. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que sin duda mereces. No te conformes con menos. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios y tú lo permites, el lunes con más de esta Clínica de Emociones. Hasta entonces.